En la mañana del 25 de febrero, el Papa Francisco visitó la embajada rusa en el Vaticano para encontrarse con el embajador Alexander Avdiiv y tratar de mediar en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Así lo ha confirmado la sala de prensa del Vaticano, desde donde informaron que este encuentro en la sede diplomática de Rusia, situada en la vía de la Conciliazione número 10, a pocos metros de la plaza de San Pedro, duró alrededor de media hora. Desde la Santa Sede han subrayado que con esta visita el Santo Padre desea manifestar su preocupación por la guerra, que estalló oficialmente en la madrugada del jueves 24 de febrero. El Vaticano no ha transmitido más información sobre este encuentro, en el que habría tenido lugar un coloquio privado entre el Santo Padre y el embajador ruso Alexander Avdiiv. Esta visita se trata de un hecho único, ya que normalmente son los embajadores los convocados oficialmente en el Vaticano para los encuentros con el Santo Padre. Esta iniciativa del Papa enfatiza su preocupación e implicación en el conflicto. En una publicación en italiano de Así Prensa, el Papa Francisco tuvo su último contacto directo con el presidente ruso Vladimir Putin con motivo del cumpleaños del pontífice. Según varias fuentes, el presidente ruso Vladimir Putin, quien envió un telegrama y luego hizo una llamada telefónica al Papa. El Kremlin dio gran relevancia al contacto entre Putin y el Papa Francisco, donde Putin había destacado la alta autoridad del Papa Francisco en el mundo, así como su gran contribución personal al desarrollo de las relaciones entre Rusia y el Vaticano. Señalaba el servicio de prensa del Kremlin, se caracterizan por un alto nivel de entendimiento mutuo y la similitud de posiciones en muchos problemas de nuestro tiempo. En esa ocasión se dijo que el Papa Francisco y Putin acordaron continuar los esfuerzos conjuntos para defender los valores morales y humanitarios fundamentales. Oremos por el Papa Francisco para que siga adelante con la misión de traer la paz al mundo en el nombre del Señor. Combatamos la guerra con las armas del ayuno y la oración. No nos cansemos de orar. Dios nos va a escuchar. Somos sus hijos. Alabado sea Jesucristo.